Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar este día. Bienvenidos y un gusto nuevamente estar en esta nueva sesión. Vamos a iniciar el tema que corresponde para este día, las funciones y fórmulas. Más bien, una diferencia entre ellas y algunas aplicaciones de algunas funciones más básicas. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de fórmulas que ya están predefinidas, funciones que ya existen en la biblioteca de Excel, que nos va a ayudar a realizar cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Y esto porque las funciones ya tienen su propia sintaxis, sus propios argumentos que tenemos nosotros que adaptarnos al uso de esas funciones. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Para crear una fórmula que haga referencia a valores a otras celdas, lo primero siempre va a ser es que tenemos que estar situados en la celda donde vamos a aplicar una fórmula. Luego, para iniciar una fórmula o una función, debemos escribir el signo igual. Siempre comienzan con el signo igual. Número tres, se selecciona una celda o se escribe su dirección en la celda seleccionada. Se ubica uno primero en la celda, luego el signo igual y luego selecciona la celda o se escribe la dirección de la celda a cual deseamos hacer un cálculo. A continuación se escribe el operador, ya sea que queramos sumar, restar, multiplicar, cualquier tipo de operación que queramos hacer. Y número 5, se selecciona la celda siguiente o se escribe la dirección de esa operación que vamos a hacer mediante una fórmula. Para ver el resultado, se debe presionar entrar para que se muestre el resultado de la fórmula. Para ver una fórmula, ya sea que se escriba la fórmula en una celda o en la barra de fórmulas, usualmente vamos a ver la fórmula en su respectiva barra. Entonces, para ver una fórmula de una determinada celda, pues nos situamos en la celda. En la celda, usualmente vamos a ver el resultado de la fórmula. Y en la barra de fórmulas, veremos cómo es que se compuso esa fórmula, cómo está compuesta. O una función. Escribir una fórmula que contiene una función integrada. Se selecciona la celda, ¿verdad? Vacía generalmente. Se escribe el signo igual. Por ejemplo, se escribe la función suma para obtener, por ejemplo, las ventas totales. Siempre que escribamos una función, esta va a tener un paréntesis de apertura. Se selecciona el rango de celdas y después debemos siempre cerrar con paréntesis las funciones. En este ejemplo se notan las ventas de algunos meses. Nos situamos en la celda donde deseamos la suma, escribimos el signo igual, se escribe la función suma y luego se escriben los rangos que vamos a sumar o se selecciona el rango que se va a sumar. Los rangos están separados por dos puntos. ¿Qué va? ¿Qué es lo que va a sumar?
desde la celda B2 hasta, los dos puntos significan hasta la celda G2. Para ver el resultado, siempre vamos a presionar entrar o enter. Estas son las partes de una fórmula. Una fórmula también puede contener algunos o todos los elementos siguientes. No siempre va a contener funciones, pero puede contener funciones. Usualmente contiene referencias, operadores y algunas veces contiene constantes, no siempre. Entonces aquí están, la número uno está indicando, por ejemplo, en este ejemplo, la función pi con sus respectivos paréntesis. La función pi tiene la particularidad de que no tiene argumentos, porque como es un valor constante, entonces simplemente desde grados bien inferiores a básica, nosotros aprendemos y nos aprendemos de memoria cuánto vale la constante pi. Entonces, Excel nos la proporciona como función, que es un valor constante. Luego dice, las referencias, está multiplicando las referencias a 2, en este caso solo se muestra a 2 multiplicada por ese valor constante, la función pi. Luego aquí hay un valor constante que es el número 2. Esta no es una referencia. Este es un número 2, un número que se ha escrito o se ha introducido manualmente. Y número 4, este operador que es el acento circunflejo, que lo que hace es elevar este número que esté en A2 elevado a la 2 o al cuadrado. Importante también saber la jerarquía de operaciones que utiliza Excel para operar. Lo primero que Excel va a resolver si encuentra operaciones en paréntesis, primero va a resolver los paréntesis. No es muy difícil enseñar matemática o cuando trabajamos matemática. Las operaciones en paréntesis son las primeras que se resuelven. Excel hace lo mismo. Acá no hay paréntesis. Estos paréntesis son que ya los trae la función. Luego resuelve los exponentes. O sea que primero, en esta operación, lo primero que va a realizar es A2 al cuadrado. Después de realizar el exponente, que sería lo segundo que Excel resuelve, en este caso lo primero, porque no hay paréntesis, va a pasarse a las multiplicaciones y divisiones. Después de haber efectuado la operación elevada a una potencia, va a realizar la multiplicación. Y luego de las multiplicaciones, Excel lo que busca son sumas y restas. Aquí en este caso no hay sumas y restas, pero esa es la prioridad de los operadores. Primero paréntesis, luego exponentes, luego multiplicación, división y luego sumas y restas. Estas entonces son las partes básicas de una fórmula. Veamos en la práctica, solo que antes de mostrar el archivo de práctica de hoy, quiero darle continuidad a lo que dejamos pendiente de los nombres. Yo les dije que íbamos a dejar pendiente un proceso de los nombres. Bien, teníamos esto. Revisamos el cuadro de nombres. Aquí tenemos algunos nombres asignados. Ya habíamos hablado de cómo asignar nombres. Habíamos, ya sea nombres a una sola celda o a rangos, que en este caso los que dicen bobina son los nombres que tienen estas celdas. Luego, por ejemplo, el que dice is igual es una sola celda que se llama is. Este que dice materia prima ya es un rango, no es una sola celda. Y este que dice metros lineales también es un rango, no es una sola celda. Todos estos números se llaman metros lineales.
Si, por ejemplo, quiero nombrar estos rangos, selecciono los rangos, y yo quiero que estos rangos adopten el nombre de su título de columna. Entonces, en fórmulas, seleccionamos la opción que dice crear desde la selección. Y me pregunta que de dónde quiero tomar el nombre del rango. Y lo queremos tomar de los nombres que ya están en la fila superior, que se llama primera, segunda y chatarra. Presionamos aceptar. Aparentemente no pasa nada. Vamos a revisar el cuadro de nombres o el administrador de nombres. Aquí es más rápido. Y me ha asignado los nombres que tenían como título los rangos. Primera, ahí me selecciona los rangos. Bueno, renta, que es un solo valor. Ahí accidentalmente se me seleccionó. Segunda, me selecciona el rango de segunda. Y chatarra, me selecciona el rango de chatarra. Y dijimos entonces que esto lo que hace es sumar primera, segunda y chatarra. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sumar primera más segunda más chatarra. Entonces, lo que hace es esto. Y esa es como el mayor beneficio cuando tenemos ya nombres asignados, porque si ustedes se fijan, vamos a escribir, por ejemplo, voy a hacer la selección de las celdas. 1424, 839, 566, solo voy verificando. Y me ha hecho las sumas como las tiene que hacer, en horizontal. Entonces, se fijaron que la ventaja fue que solo lo hice una vez, me selecciona los rangos, solo le doy un enter y automáticamente yo puedo tener los resultados en total. Es bien frecuente que utilicemos tablas como que digan precio, cantidad y total. Es bastante frecuente que se utilice este tipo de cosas. Estos precios, por ejemplo, los vamos a poner en consigno de dólar. Vamos a poner unas cantidades aquí. Y aquí tal vez unos precios. Y aquí podemos asignar, recuerde, si yo quiero asignar nombre a estos rangos, selecciono los rangos con todos los encabezados porque yo quiero que tomen esos nombres los rangos. Y recuerde, voy a fórmulas, crear desde la selección, le indico que el nombre que quiero que tomen los rangos son los que ya están en la fila superior, que adopte precio y cantidad para su respectivo rango. Presiono aceptar. Y ya dijimos, ¿verdad? Como si no pasara nada, pero aquí en el cuadro de nombres me ha asignado el rango precio y me ha asignado el rango cantidad. Me lo ha nombrado porque así se lo hemos indicado. Ahora yo ya hago la llamada de los nombres. Precio, me doy cuenta que es un nombre porque ya me lo sugiere acá por cantidad. No lo termino de escribir y me lo sugiere y hago doble clic. Entonces ya solo lo hacemos una vez, damos un enter y se calcula para cualquier cantidad de registro. Estos nombres, este administrador de nombres, le van a resultar tan útiles cuando ustedes se encuentren ya en el nivel avanzado, cuando ya ustedes vean más funciones, van a ver la gran importancia, mucho más la gran utilidad de utilizar nombres de rango.
No sé si ahora quedó un poquito más claro este tema. ¿O tenían alguna otra duda con esto? Hola, hola. ¿Sí? Solo quizás cuando seleccionamos un rango y le damos un nombre, podemos referirnos a ese nombre para buscar algo interno en ese rango. Algo interno en ese rango, sí, ya tendría que ser con otras funciones de búsqueda. Ah, Porque ok. en el rango, sí, Y ahí tendría que ya mejor saber a qué celda determinada quiere ir. okay. Y cuando este rango por alguna razón cambia un valor, digamos que depende de otras funciones, siempre lo reconoce. Si en el rango se cambia un valor, sí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ya consideramos, fíjense también en otra cosa. Yo inicié mi fórmula aquí. Vean que está como normal, se muestra como en negrita. Cuando yo ya bajo a los siguientes valores, vea que lo que ha ocurrido es un desbordamiento. Algunas veces, los desbordamientos son considerados como errores, algunas veces, pero no siempre. Algunas veces son beneficiosos, por ejemplo, en este. Entonces, si se fija, yo no puedo modificar aquí porque me lo deja como en gris, hablando de fórmula, ¿verdad? O sea, me dice si, por ejemplo, pasa eso. Si yo quiero modificar en la fórmula, ¿verdad? Pero su pregunta creo que ha sido diferente. Aquí, por ejemplo, si yo quiero cambiar el valor de segunda y le pongo 100, me lo modifica, ¿verdad? Creo que por ahí va su pregunta, ¿verdad? Sí, todo bien. Gracias. Muy bien. Entonces, eso era terminando un poco la idea de los nombres, del administrador de nombres, que es mucho más fácil en muchas ocasiones, sobre todo cuando utilizamos tantos registros, miles de registros, es mucho mejor nombrar e incluso nombrar matrices, tablas, ¿verdad? Así que así concluyo lo que quedó pendiente del tema de ayer. Voy a pasar para acá para no tener que estar abriendo otro archivo. Voy a pasar para este mismo archivo la práctica de hoy. Voy a hacer aquí una hoja. En la práctica de hoy teníamos esto, que vamos a efectuar algunas operaciones básicas. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En la suma, pues simplemente, ¿verdad? Con una fórmula. Bueno, yo inicio las fórmulas con el signo más porque me suele que es más, se me hace un poco más inmediato, ya que yo utilizo el teclado numérico. De teclado no utilizo los números de arriba. Para trabajar en Excel, pues es mucho mejor ubicarse en el teclado numérico, enfocarse en el teclado numérico. Y por eso es que por comodidad presiono el más, pero es equivalente a que presionemos un igual. Hago clic o escribo el número que vamos a sumar, el operador más, y ahí como se me ha ocultado, puedo hacer varias cosas. No puedo hacer clic porque la misma edición de la celda me impide que haga clic, pero o lo escribo, que es C5, o con las flechas me desplazo y me ubico a la celda donde quiero llegar. Y ahí pues ya tengo una suma. La otra manera, ya saben que es llamando a la función suma y seleccionando el rango que queremos sumar. Que esa es otra manera para sumar. Para restar, no tenemos una función de resta, así que vamos a restar haciendo clic en el número, en el operador menos, y escribiendo en este caso C9,
que en la otra celda que queremos restar. Aquí hay una multiplicación de este número. El asterisco es para multiplicar una fórmula básica. Para multiplicar existe la función producto. ¿Producto de quiénes? De este rango. Y me calcula lo mismo. Para la división, perdón, la celda, la diagonal es para dividir y seleccionando la otra celda. Y así tenemos las operaciones básicas. Les mencionaba, voy a mostrar las columnas. Aquí hago clic en el 11, arrastro hacia abajo, clic derecho, mostrar. Les mencionaba sobre la jerarquía de las operaciones. Primero va paréntesis, luego va exponentes, luego va multiplicación. Y división. Suma y resto. Entonces, aquí pues el paréntesis. Para los exponentes, que es el acento circunflejo, lo van a mostrar con Alt 94. Alt más 94. Y para la multiplicación, división, que es el asterisco y la pleca. Y para la suma, que es los que ya conocemos. Aquí me dice esto que no está completa porque como con más también se puede, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer es que cuando nos ocurra eso, por ejemplo, ahorita yo no estoy queriendo escribir una fórmula, simplemente es un texto. Yo puedo anteponerle un apóstrofo para que me identifique que esto es un texto, lo que estoy ingresando. Entonces, por ejemplo, podemos tener podemos asignar nombres a variables, por ejemplo, que la A sea igual a 12, que la B sea igual a 3, C igual a 7, D igual a 5. Y aquí podemos decir, por ejemplo, quiero que la fórmula sea igual a A más B más C menos D. Puede ser una fórmula. Ahí igual me da un problema porque como estoy poniendo un igual, espera una fórmula y eso que yo he escrito no es fórmula, ¿verdad? A menos que le haya asignado nombres a esos valores numéricos, pero le voy a poner un apóstrofo porque yo lo que quiero es que se me quede ese texto tal como yo lo escribí, un apóstrofo, para que el texto se quede como tal. ¿Y qué va a pasar si ya lo hago numéricamente? Dice A más B más C menos D. Ahí no hay ninguna novedad, ¿verdad? En la suma y resta. 12, 15, 22 y 17. ¿Qué pasaría si yo, qué resultado voy a tener? Ahorita me está haciendo así normal, ¿verdad? El A más B menos C. ¿Qué resultado voy a tener, por ejemplo, si aquí, en lugar de menos, le escribo una multiplicación? Primero me va a multiplicar C15 por 16 y luego va a ser la suma. No es que va a ser 12 más 3, ¿cuál era el número? 12 más 3, 12 más 3 más 7 por 5. 15, 22,
por 5. Entonces no da lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? 7 por 5, 35, porque es lo primero que hace. Más 3, más 12. ¿Qué pasaría si quiero que primero haga la suma? Lo encierro entre paréntesis. Quiero que primero haga las sumas y allí ya no va a ser la multiplicación primero, sino que primero va a efectuar lo que está dentro del paréntesis. Esto es como matemática. Mire que el resultado ha sido distinto. Si, por ejemplo, le digo que eleve ese número al cuadrado, primero va a ser el paréntesis. Luego se va a venir a efectuar el cuadrado y luego va a ser la multiplicación. Entonces, mire, ¿cómo le pusimos? Que sume los tres primeros, la suma de los tres primeros es 22. Que ese 22 lo deje en paréntesis. C16 al cuadrado es 25. 22 por 25. Y es justamente lo que hace. Así que cuando vayan ustedes a hacer sus operaciones matemáticas, no es diferente a lo que nos enseñaron en matemáticas. Se aplica lo mismo. El orden de las operaciones. En la siguiente hoja que tenemos en la práctica, hay algunas funciones de texto. Me las voy a traer igual para no estar cerrando y compartiendo nuevamente. Perdón, tengo una pregunta. Sí. Como primero, según el orden, multiplica y divide y después suma y resta, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando en una fórmula tengo multiplicación y división? Multiplicación y división hace ¿Primero el qué? orden. Hace como el orden lógico, digamos, aquí vamos a hacerlo con 12 por 3 entre 7 por 5. Voy a nombrarla mejor. 12 por 3 entre 7 por 5. 13, 14, 15, 16. Vaya, 12 por 3. Si lo hago acá, eso nos va a dar 36, ¿verdad? 36. Esto entre 7 nos da ese número. Esto multiplicado por 2, por 5, perdón, por 5, nos da 25. Aquí lo ha aproximado. Entonces hace como lo hace correlativo. A menos que lo encerremos entre paréntesis si queremos que primero haga alguna cosa, ¿verdad? Digamos que si primero queremos que haga la división, pues entonces la encerramos entre paréntesis, ¿verdad? Pero si Ah, independientemente qué operación sea, lo que está en queremos. paréntesis es lo primero. Sí, eso Ah, es lo ok. primero. Lo primero que Oh. busca va a ser un paréntesis. Excelente. Ya Y me cuando quedó bien. tengamos, correcto, cuando tengamos multiplicaciones y divisiones, lo va a hacer correlativo, corrido. Ok, excelente, muchas gracias. Claro, con gusto. Perdón, ¿alguien más iba a decir algo? Yo una pregunta. Entonces, si yo tengo inicialmente una multiplicación, pero quiero que primero me realice una suma o una resta, encierro entre paréntesis ese dato para Correcto. que Excel me sume o me reste inicialmente para que posteriormente me multiplique. Así Yo es. hago que me haga esa prioridad con el paréntesis. Exacto. Porque si no, usted acaba de decir lo clave. Yo hago que Excel me obedezca a mí, ¿verdad? Porque si nosotros no delimitamos las operaciones en paréntesis, Excel va a utilizar su propia jerarquía. Si encuentra un exponente, lo va a hacer. Si encuentra, por ejemplo, digamos que hacemos la suma de 12 más 3 por 7 entre C16.
Si nosotros nos vamos en orden, a ver, los números los estoy trabajando tan pegado, 12, 3, 7 y 5. 12, 3, 7 y 5. 12 más 3, 15. Excel no va a ser 15 por ¿cuánto? Por 7. Excel no va a ser 15 por 7, no va a ser la suma primero. Primero va a venir a efectuar la multiplicación y la división y después nos va a hacer la suma. A menos que yo le diga, primero hágame la suma, con paréntesis, ¿verdad? Así, primero me va a hacer la suma y luego me va a hacer las operaciones de multiplicación y división. Vale, lo voy a hacer para que veamos la diferencia. Nos había dado 16. Y ahora nos da 21. Precisamente porque hace primero la suma y luego ese 15 lo multiplica por 7 y luego lo divide entre 5. Entonces nosotros pues tenemos que estar claros como de las operaciones que vamos a hacer. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se ha comprendido las operaciones, su forma de operar de las de Excel? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente sugerencia que tenemos, que son las funciones de texto. Voy a pegar acá. Bien, dice texto en columnas. Es decir, que en algunas ocasiones nos encontramos con nombres en una sola columna. Y de pronto no tenemos alguna necesidad de separarlos en columnas y que no solo estén una sola, sino que los nombres, apellidos separados. Tenemos una función que la vamos a encontrar. La vamos a encontrar en datos, en el grupo herramientas de datos, encontramos esta función que dice texto en columnas, o más bien ese comando que dice texto en columnas. Me dice que no se seleccionaron datos para redistribuir. Yo no hice la selección previa, yo me quedé en otra celda. Selecciono los datos que quiero convertir a columnas. Activo texto en columnas y tengo un asistente para convertir texto en columnas. Paso 1 de 3. De manera predeterminada me dice que elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Usualmente no le cambiamos esta opción, le dejamos en delimitados. ¿Delimitados en qué? En caracteres como comas o tabulaciones, aquello que separe los campos. En este caso, la separación que tengo de estos nombres completos son espacios en blanco y comas. Me están separando esos nombres. Entonces lo dejo con delimitado. Aquí tenemos una vista previa de los datos seleccionados en una sola columna. Presiono siguiente. Y aquí en el paso 2, en este paso nos permite establecer los separadores que tienen los datos. ¿Qué separadores pueden tener? Algunas veces los datos están separados por tabulación, algunas veces por punto y coma. Yo le voy a desactivar tabulación porque nuestros datos no tienen tabulación. Voy a desactivarlo. No tienen punto y coma. Nuestros datos tienen coma. Y vea en la vista previa cómo se ha separado. Si yo no lo activo, tengo una sola columna. Si activo que hay algunos que están separados por coma, aquí tengo la vista previa de la separación. Pero también mis datos tienen un espacio de separación. Entonces ahí ya me los separo por espacio. Y si hay algún otro carácter que no esté dentro de ellos, se puede escribir aquí. Presiono siguiente y ahí tengo ya la vista previa.
En el paso 3 dice que yo debo seleccionar en qué celda destino yo necesito esos datos. Dice aquí, automáticamente Excel me ha colocado B6. Y sí, ¿verdad? Allí los queremos. Ahí en B6 los queremos. Y me los va a separar así. Presiono finalizar. Me dice, aquí ya hay datos. Es decir, en la celda B6 o en el rango que tengo seleccionado, me dice, aquí ya hay datos. ¿Desea reemplazarlo? Voy a presionar aceptar porque lo que va a hacer es dejarme solamente un apellido acá, el otro acá y los otros dos nombres en separado. Si no queremos eso, simplemente vamos de nuevo a hacerlo y le cambiamos la celda de destino. Es decir, que si yo quería que comenzara en C6, le tuve que haber indicado que comenzara en C6. Presiono aceptar. Ahí ya me separó apellidos y nombres. Tenemos el caso contrario. ¿Qué pasaría si yo tengo separados los datos, pero quiero que todos ahora, ya no me interesa que estén separados, sino que los quiero en una sola columna? Entonces aquí está el operador de concatenación. El operador de concatenación es el ampersand. Entonces lo iniciamos como una fórmula. Acuérdese que aquí yo ya expliqué esto, ¿verdad? Recuerde que es un igual o es un más, como usted lo considere mejor. Selecciono la celda que quiero concatenar porque hoy quiero pegar esto. El operador de, perdón, de concatenación o el operador de unión es el ampersand, que me lo una o que me lo junte con el contenido de la otra celda. Y ella ya me lo unió, pero nos hace falta el espacio, me lo ha dejado unido el nombre y el apellido. Entonces, aparte de que me concatené el contenido, aquí voy a abrir una comilla. Las comillas se utilizan cuando vamos a encerrar textos o espacios en blanco. Doy un espacio en blanco, cierro la comilla y le estoy diciendo que al contenido de H6 me lo una con un espacio en blanco y luego que me lo una con el contenido de la celda I6. Entonces ahí ya tenemos la concatenación. Ya ahora los datos ya no están separados en columnas, sino que están en una sola columna. La otra manera de concatenar es utilizando la función concatenar o concat. Concat es el de las nuevas versiones. Concatenar era el de las versiones anteriores. Lo que pasa es que Excel todavía lo conserva, pero si Excel ya publica nuevas versiones, muy probablemente incluso aparece la función como con un triángulo de advertencia. Sencillamente lo conserva todavía por cuestiones de, ¿cómo se llama esto? Por cuestiones de comparación con otras versiones. Se me ha escapado esa palabra, que no es comparación con otras versiones anteriores, pero en verdad ya la función reciente con la que Excel se quedaría es con la concat. Funcionan igual. Compatibilidad. Observa la función por asuntos de compatibilidad de versiones. La función concat tiene sus argumentos que dicen texto. ¿Qué texto queremos concatenar o unir este? Punto y coma es el separador del argumento y me pide el otro texto. ¿Con cuál otro texto quiero concatenar? Con este. Solo que va a funcionar igual al anterior. Si yo cierro el paréntesis y presiono Enter ahí, igual va a pasar. ¿Qué modificación le tengo que hacer? Tengo que, en sus argumentos de la función concat, ahí tengo que escribirle un espacio entre comillas. Comillas, espacio, comillas, punto y coma, y tengo tres argumentos que quiero que se peguen los tres.
Cuidado con estas comillas. Siempre hay que usar la comilla con shift 2. Algunas veces por no usar la comilla con shift 2, utilizan otro tipo de comilla y estas son las que se usan. Presiono Enter y ya tenemos otra manera de concatenar. Y aquí solo arrastramos. Y ya tenemos la unión de los nombres. Tenemos textos en minúscula y queremos convertirlos a mayúsculas. La función se llama mayúscula. Convierte una cadena de texto en letras Disculpe, mayúsculas. Elite. Sí. Me va a disculpar, ¿cómo es que las tres comillas o cómo fue para hacer la separación? Ahí me Comillas perdí. simples, comillas simples. Ajá, es que no entendí o no o me perdí, mejor dicho, cuántas comillas y por qué. Sí, lo que pasa es que el texto va a ir encerrado entre comillas normales, digamos. No, Lo yo que... el punto y coma no le puse al final. Ah, ok. Sí. Recuerde que el punto y coma es el separador de argumentos. Y en esto me voy a detener un poquito. Porque no en todas las computadoras o en las configuraciones de Excel es punto y coma. Ay, ahora sí. Ajá, muy bien. Sí, Sí. ya. Ok, me comí un punto y coma. Gracias. Ah, ok. Entonces, pero sigo aclarando, ¿verdad? En algunas computadoras es simplemente una coma. Y eso ustedes lo ven desde el momento que tenemos la pequeña ayuda aquí de la función, ya nos damos cuenta que mi separador de argumentos es el punto y coma. Cuando sea coma, él mismo le va a decir si es coma o es punto y coma, el separador de argumentos. Entonces, vea, este es el argumento, el primero. El siguiente es un espacio en blanco. Todos los argumentos van separados por punto y coma. Y este es el otro argumento que queremos unir. Ya entendí, perdón. O sea, que se repite. Yo no entendía por qué se pone dos veces el punto y coma y las comillas. Es porque ellos están enfatizando el espacio que yo quiero. Exacto. Si yo quisiera doble espacio, doy doble espacio entre las comillas. Entre las comillas, exacto. Si usted quiere otro espacio ahí, Ajá. fíjese, se lo dio. Y si quisiera, qué sé yo, no sé, se me ocurre un guión medio. Lo Exacto. pongo guión medio. No, sería espacio, guión medio, espacio. La Exacto. carita. Así, muy bien, así. Ah, Y mire okay. cómo le queda. Sí, exacto. Ah, ya. Ok, eso, gracias. Así es. Así es. Entonces, en ese, lo que pasa es que pusimos espacio en blanco porque es usualmente como lo presentamos, ¿verdad? Pero ahí usted puede poner cualquier otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Luego viene la función mayúsc. Todas las funciones tienen sus argumentos. ¿Qué argumentos tiene la función mayúsc? Solamente tiene el argumento texto. ¿Qué texto quiero convertir a mayúscula? Este. Este texto que está en minúscula lo quiero convertir en mayúscula. Y ahí está. Luego el texto que esté en mayúscula lo quiero convertir a minúscula. Entonces está la función minus que convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Minúscula tiene un único argumento que dice texto. ¿Cuál texto quiero convertir en minúscula? Este. Enter. Tipo oración. En este de tipo oración no es en verdad que haya una función de tipo oración. Es la misma función de nombre propio. Se llama nonpropio, que convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. Propio. Tiene un único argumento que es texto. ¿A quién queremos convertir en nombre propio? A este texto. Y lo que ha hecho es convertirlo en iniciales mayúsculas. Lo mismo hacemos con esta otra celda. Nombre propio de este texto.
enter, y nos convierte las iniciales a mayúsculas. También teníamos en el la otra hoja que se llama promedio. Me la traigo para acá. Muy bien. Queremos sacar entonces el promedio de esas notas. Ya existe la función promedio, ya sea que la escribamos promedio y de qué número queremos el promedio de este rango. Enter y ya tenemos el promedio. O que vayamos a buscarla a la pestaña inicio, al grupo de edición, al icono de sumatoria, aquí donde dice promedio. Elegimos la función promedio, le decimos qué rango de números queremos promediar. Lo seleccionamos y esos son los números que queremos promediar. Y ahí está el promedio. Y luego pues solo arrastramos porque es la misma función la que necesitamos. Si no queremos tantos decimales, utilizamos estos iconos para aumentar o disminuir decimales. Disminuir decimales. Digamos que queremos dejarlo solo con un decimal. Voy a seleccionar las columnas para mostrarlas. Y las filas también. Voy a continuar aquí la tablita utilizando estas funciones. Ya hemos utilizado la función suma, la función promedio. La función contar es, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tengo? Solo que esta función contar dice en la pequeña ayuda, si solo dejamos el puntero sobre la función, lo voy a hacer acá, porque mire que la función contar, vea cómo es. La función contar nos pide argumentos de valores. Si yo selecciono, por ejemplo, este rango de nombres, presiono Enter, me dice cero. ¿Por qué? Voy a hacerlo acá, directamente en la celda, y voy a escribir la función contar para que me muestre esto, la pequeña ayuda de la función. Dice que esta función contar cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. O sea que si tienen texto no me lo va a contar. Pero si yo cuento, por ejemplo, este rango que tiene los promedios de los estudiantes, me va a decir cuántas celdas son. Y dice que son 10 celdas que tienen promedio, o sea, son 10 estudiantes. La otra función que encontramos de las básicas es el máximo. Si yo quisiera, a ver, lo voy a borrar de acá. Y digamos, voy a copiar esto para acá. Solo aquí hago un formato, autoajustar ancho de columna. Okay, voy a dejarlo más ancho. Y vamos a ponerle aquí nota máxima. Nota mínima. Recuerde que para estos formatos selecciono, ¿verdad? O simplemente estiro el ancho de las columnas. Nota máxima. Utilizo la función max. Este rango predeterminado está malo porque el rango lo selecciono yo. Solo van a ser las tres notas. ¿Cuál es la nota máxima de Juan? Entonces, como ya saqué la nota máxima, pues ya solo arrastro. Y aquí me va a salir la nota máxima de todos.
Esa es la nota máxima de todos ellos. Voy a centrarlo. La nota mínima. Está la función min. ¿Cuál es la nota mínima? Pero yo tengo que tener cuidado en seleccionar el rango de las tres notas. ¿Cuál es la nota mínima de Juan? Es esa. Y arrastro porque quiero lo mismo para todos. Y esa es la nota mínima de ellos. Aquí solo por asuntos de formato le voy a dar bordes. Todos los bordes. Si vuelvo a las funciones de texto, voy a ir aquí a la pestaña Fórmulas y aquí está la biblioteca de funciones. Están las funciones de texto. Carácter dice, ¿qué carácter? Devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecidos en su PC. Es decir, que si yo quiero... Algunas veces, quizás esto no es tan frecuente, pero algunas veces podríamos necesitar qué número está representado por una letra. Y fíjense que eso algunas veces sí es importante porque el código ASCII, que es el código de caracteres internacionales, es bien famoso. Precisamente por uno de los ejemplos que acabo de ponerle, que yo le dije, si usted presiona, cuando tenemos un teclado numérico aparte, si usted presiona la tecla Alt más una combinación de cualquier número, yo le acabo de decir 94. ¿Qué me sale con eso? Al 94 me da ese carácter, que es el acento circunflejo. El tan conocido Alt 64 me da la arroba. Pero mire que en esa arroba también Excel me dice qué quiere hacer con esa arroba, ¿verdad? Entonces voy a ponerle un texto. Y le voy a poner, por ejemplo, Alt 64 y nos da la arroba. Entonces, si por ejemplo yo digo, tengo la letra A y quiero saber qué fórmula era. Quiero el carácter. ¿Qué sucedería si en lugar aquí a la función carácter? Devuelve los caracteres especificados por el número de código, o sea que me va a devolver un número dependiendo de un carácter. Esta tiene un único argumento, esta función de carácter tiene un número, un único argumento que es el número. ¿Cuál número es? O sea, me pide un número y yo le voy a poner, aquí no lo dejé aparte, pero por hacer un ejemplo, voy a seleccionar este 4. ¿Qué carácter representa o identifica el número 4? Es ese carácter de cuadrito, pero si yo pongo un 94 aquí, voy a poner aquí un 94 y le digo, ¿cuál es el carácter del 94? Me tiene que devolver el acento circunflejo. Carácter de este número. Y exactamente hace eso. La siguiente función dice que es código. En el código hace lo inverso, lo que hace es devolver el número de código del primer carácter del texto del juego de caracteres usado por su PC. Entonces, la función código, bueno, esta es otra manera. No quería ingresar, pero ya que ingresamos, aprovechemos. Que por algún mal clic me llevó hasta aquí, pero no importa. Este es el asistente de todas las funciones. Argumentos de función. Estoy con la función código. ¿De qué texto? ¿A quién le quiero sacar el código? A la A. A ese texto. Ahí se me salió. Ahí se me salió. Ahora sí voy a entrar intencionalmente. Ay. Ahora sí voy a entrar intencionalmente al asistente de funciones, que es presionando en esta FX. Entonces, la función que estoy utilizando ahorita es código. ¿De cuál texto? De este texto. De este texto. Y ya mire, aquí ya tiene una vista previa de lo que le devuelve. El 97 es el que representa la letra A.
Si usted quiere más ayuda sobre cualquier función que usted pueda tener en el asistente, usted presiona en ayuda y allí le va a dar ejemplo de cómo utilizar una función que usted quiere utilizar. Entonces, si presiono aceptar, me dice que es que aquí pasó algo, porque como yo hice otro clic por otro lado, y es que creo que este mouse me obligó a hacerlo. Vaya, código de este texto. Y aquí está. Nos devuelve el código que representa la letra A. Con CAT ya lo usamos. Decimal dice que redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. Entonces, decimal, es que ya solo me quedo con esto. Decimal. ¿De qué número? De este. Número de decimales. Fíjese que las funciones tienen argumentos entre corchetes. Los argumentos entre corchetes son opcionales. ¿Podríamos escribirlos o no? Sin embargo, en algunas ocasiones, aunque sean argumentos opcionales, es necesario escribirlos. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, dos decimales, mire que ya no me trajo el 5.7, sino que el 5.67. Y si yo veo acá, o sea, si yo le dejo dos decimales con la función de aumentar decimal, tengo exactamente el 5.67. Las funciones ustedes las pueden seguir explorando, son muchísimas. Entonces aquí vemos algunas como para que usted le despierte la inquietud y siga explorando las siguientes. Muy bien, por lo menos el tema que correspondía para hoy de fórmulas y funciones lo he presentado. Luego, pues ya la exploración, la práctica y la vida diaria le queda a ustedes. ¿Vamos a quedarnos hasta acá? Sí, solo una última cosita. ¿Sí? No, no, nos comparte este archivo, buenísima clase la de ahora. Buenísima. Claro que sí. Me gustó mucho esta. Claro bueno, que todas sí. las tres, pero esta se me hace más útil. ¿Verdad que sí? Muy bien. Muchas gracias, muy gracias. Bonita la Buenas noches. Clase. Excelente. Nos vemos el lunes y puede ser que en 2 horas le comparte el archivo porque ahorita voy a otra clase. Así que. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.